冒険者協会に依頼を出そうかしら。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。どうせ君もモンドの酒が目当てで来たんでしょ。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。なんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。Perrito, un perrito. Yo. ¿Lo adoptamos o qué? Oh. Perrito.Ven, sígueme. Uy. Buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Perrito Chan. Zarek, Bel, ¿qué tal, chicos? Me acabo de encontrar un perrito. No sé si me seguirá. Quiero adoptarlo. Sígueme. Sirelita robándose los perros de ajenos. XD. Hola, Mundo, dice. Hola, Enjoy, ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarse por aquí, chicos. ¿Cómo van? Vamos a ver. Bueno, let's start it. Vamos a empezar. Y Dashel, ¿qué tal? Muy buenas. Y Leita dice, trabajando como paseadora de perros, dice. No, en realidad me lo quería llevar a casa, pero creo que tenía dueño. XD. A ver, vamos a ir aquí. A empezar con los dailies. Hoy 10 de 10 el live. Gracias, chicos. Secuestradora, me dice. ¿Cómo? Además, ese perrito iba a ser más feliz conmigo, obviamente. No le iba a faltar nada. Claro, nuestras mascotas son como nuestros hijos, chicos. Son parte de la familia. Yo aquí tengo a mi hámster súper gordo. Solo que, bueno, no se deja tocar, pero... Una vez le intenté y me mordió. Tengo un solo hámster. Es machito, por cierto. Ahí vamos a ir por allá. No me quiere mi hámster. Ajá, aquí. Uy. Vamos con calma. Vamos a calmarnos. Espero que esto... Ok, hasta ahora parece que va bien. Porfa, que no te dé un coma, por favor. No, tío, voy en cámara lenta. The fuck. Shit. Kazuya,
No, ahí viene el toro. No, toro. Espera, espera tu turno. Y ahora sí. Ahora sí, toro. Ahora sí. Ven aquí, torito. Torito. Bello. Que vienen los refuerzos. Oh no, ¿dónde están? Oh no, aquí están. Espera. Ah, vamos. Let's go. Luego, que me faltan solo dos. Este y el otro güey. Y ya. Ah, ya está de aquí. Y ya estamos. 7 de 8. Oh, no, no, güey. Por favor, señor Lucifer. Permite que este stream vaya correctamente, por favor. A ver. Please. Hear me. Oye, mis plegarias. A ver. ¿Qué dice por ahí? Sobre la libertad, dice. Oli, Icarus, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bel ha canjeado. Salúdame en sueco. Ah, hey Sam, Bel. Humor du. Ahí está. Saludito en sueco para nuestro amigo Bel. Ah, vamos a subir aquí. Ya, vamos al siguiente. Next point, please. Where is it? Let's go. Hola, Dark. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Pero es porque tienes los gráficos altos? No, yo siempre los tengo así. O sea, no. No sé, hay ratos que. No sé, el internet retro, güey. ¿Dónde está ese punto? Ah, que está arriba. Vale, hay que subir. Ahí va. A ver, vamos. Uy. Por fin. ¿De qué se trata? Vamos, ¿de qué se trata el business? ¿A quién tengo que matar? Por supuesto, no hay problema. Let's go. ¿Qué? ¿Que cocine unos rollitos para esta chica? Ah, caray. Ahora soy repartidora de comida, chicos. Repartidora de comida. Pero si no... O sea... ¿No tengo los rollitos aquí? ¿Cómo? Bueno, si no me dice nada es porque no los tengo. Rollitos de Jade. A ver, tengo que prepararlos. Vamos a preparar. Hoy día somos Uber Eats. El día de hoy somos Uber Eats. Anda, modo Latam Sirenita. Dice... Ah, Guti, ¿qué tal? Bienvenido. Yo feliz. Feliz como siempre de tenerlos aquí conmigo. De poder jugar con ustedes. Ustedes son la real family. Vamos aquí. ¡Ah! Me equivoqué. Aquí. ¿Dónde están los rollitos? Los rollitos. Aquí. Hola, gatita. ¿Qué tal? Buenas. Pues aquí de Uber Eats. Hay que repartir comida para ganarse la vida. los rollitos donde... ¿Cuáles son los rollitos estos? ¿Cuál es? Este no es, este de aquí tampoco. Albóndigas, tostadas.
esto. Rollos de carne. ¿O cuáles son nosotros? No lo sé, Rick. No encuentro aquí otros rollitos. ¡Ah! Ya me acordé, dijo de Jade. ¿Dónde demonios voy a conseguir eso? No tengo aquí. Que piden unos platos muy exóticos aquí. Si compro recetas. ¿Acá no venden rollos? No. Qué raro, güey. ¿Cómo consigo esos rollitos de Jade? No entiendo. XD. ¿Qué dice por ahí? El buen Rappi. ¿De la morada, Cirita? ¿Cómo? ¿La morada? No. A ver. Acá dice pollo con textura de tofu. ¡Ah! ¡Sí, es verdad! Oh, no, qué despistada, por Dios. Unas nuevas gafas necesito aquí. ¿Cuántos? No sé cuántos quería. ¿Quería uno o dos? Gracias, Dark, por decirme que era el morado, que cada vez estoy más ciega. A ver, vamos aquí. Este point. ¿Cómo van, chicos? Con sus personajes, ¿cómo van? Ya a tope, ya con todos, ya artefactos super, super perfectos. Al 90. Ya le pusieron sus coronas a sus personajes. Ya vamos a subir esto. Pip. Let's go. De que están en 90, sí, pero todo artefacto con defensa. Es un clásico, ¿verdad? Un clásico. Si no te ha tocado un artefacto con defensa, no has tenido infancia, creo. De aquí a una década tendremos los artefactos perfectos. Ahora, ¿dónde? Un cliente, ¿dónde está? A ver. ¿Cómo? ¿Otra vez esta mujer? A ver. Nice. Next point. Ah, está por ahí. A ver, ¿qué dice por ahí? Dice... felicidades. ¿Qué ha pasado? A ver. Space. Feliz jueves, feliz julio, feliz casuja que me salió. Oh, Space Cat. Muchas felicidades por ese casuja. Great. Nice. Está subiendo la cuenta gatita que la tiene en R28, que es su hermano. Oh, qué lindo, gatita. Nice por ese gesto. ¿Qué más voy a hacer por ahí? Enjoy, ¿qué tal? Bienvenido. Dice solo a Ganyu, pero pienso ponerle a Klee. Algún día llegarán los builds perfectas, 84 años. el meme, Dark. No, chicos, de verdad que me alegro porque ya ustedes tienen un objetivo trazado, ¿no? El personaje, ya saben a quién le van a tirar y todo. Muy bien, me parece bien. Perfecto. Vamos aquí a matar a estos güeyes. A estos menes que están... ¡Uy, uy! Aquí. Jeje. No, güey, aquí. Pa. Ebolita. Nice.
Bueno, voy a aprovechar para preguntar quién aquí juega. Diablos, ¿quién aquí juega en el servidor Europa B? Que quiera ser Dominions o que quiera, pues no sé, algún jefe que necesite o algo. Luego necesitaré matar al Regis Pyro también en... A ver, ¿dónde está el otro? Oh, está arriba. Aquí está. ¿Cómo me trepo? En el árbol. Aquí puede ser. Hay un poquitito de delay, creo, ¿no? Que sea. Bueno, pero son 2 segundos, creo, uno. Bueno, por ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Let's go. Ya está. Ah, ¿y ahora qué? Ah, vale, los refuerzos. Refuerzos están aquí. Ah, apareció. Están aquí. Get out. Oh, no, me tiraron algo. Chicos, si necesitan ayuda en su cuenta de Europa, yo puedo tranquilamente ir a su mundo. Para así puedan subir rápido a sus personajes. Les ayudo a matar a sus jefes o algo. Ahora estoy en Europa. Sé que muchos aquí de América tienen cuenta pequeña en Europa, así que avisar cualquier cosa. Nice, let's go. Ya tengo... Mira, voy juntando de 10 en 10 mis protogemas. Nice. Estoy feliz. Agradecida con el señor. Que Dios los bendiga, chicos. Vale, vamos a ver. ¿Qué dice por ahí? Estoy cerca de subir a 50, señorita. Oh, nice. Y Dashel. Icarus, es cierto que Kazuha es hijo de Sakaros y Venti. puede ser. El ID de señorita es 718. Sí, ahí está, chicos. Lo tienen apuntado. Sir Diluc. se dice que del viajero y de Ningguang. Diablos, señorito. Yo necesito lo del evento nomás, dice Dashel. Y Dark dice, es que parece el viajero, pero con el pelo de Ningguang. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sir Diluc, ¿cómo estás? A ver. Chicos, bienvenidos todos. ¿Dónde estaba el siguiente? Déjame ver. Ah, aquí, izquierda. Por aquí. Here is. Uy, menos mal. Menos mal. Ya está. Vamos a bañar. Ah, que tengo que pelear contra ese enorme ojo volador. A ver, ¿dónde está? Ahí. Diablos. Está un poco duro. Ay, pero se la pasa volando. ¿Cómo hago para que baje? Ojalá baje, ¿eh? Baja. Ahí está, ya va. Con una paciencia camina. Ah. Vamos a cambiar de personaje. Ah. Oh no, ¿qué es eso? Parece una aspiradora eso.
Oh, es que no baja, tío, ¿qué hago? Habría traído una arquera o algo. Que sal. Baja. Como si me hiciera caso, ¿no? Ahí está, allá abajo. No, ven, sube, por favor. Oh, no es. No lo alcanzo. Ahí está, ya abajo otra vez. Oh no, la aspiradora otra vez, no. Vamos, baja por favor. Un trago para aliviar sus penas de este señor ojo de la tormenta. Ha de estar re triste. Ahí está. Nice. Oh, voy a aprovechar para matar estos. Chicos, ahora los leo. Voy a matar a este güey ya. Ah, muérete ya. Ahí está. Luego listo el saco. Ahora sí. Nice. A ver, ¿qué dice por ahí? Dani, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. A ver, ¿qué dice por ahí? Baja guacho. Dale, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, chicos. Harold, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo nada más veo que golpean al pobre Diluc cuando entra. es verdad, me lo maltratan al papucho, pobrecillo. A ver, ¿hay brownies? Claro que sí hay brownies. Tenga, tenga mi buen señor. Chicos, aquí hay brownie, coger. Antes de desinfectarse las manos, por favor, como siempre. Para evitar cruces y tal. Ya le diste al banner de Kazuha. Se rindió el abismo. Oh, nice, ven, la por ese piso 12. ¿Qué tal, Carixos? Bienvenidos. Le he dado ayer, chicos. Mientras estaba. Mientras estaba con delay y todo. Pero igual hoy día le voy a tirar, no hay problema con eso. Le vamos a tirar en Europa, a ver, aunque sea. Porque en América ya estoy en el pity y me da... Es que lo que pasa es que yo quería las constelaciones. Yo la que espero realmente es a Yaka. En América. Y en Europa me gustaría al Arconte Electro. Me encantaría. Estaría nice, ¿por qué no? A ver... esto... ¡Let's go! ¡Vamos! Muchísimas gracias por ese foro. Bienvenido a la familia. A ver... El nombre y lo veo ahí. Shan Gobo. Muchísimas gracias, Shan Gobo, por ese foro. Muchísimas gracias. A ver, vamos... a recoger la recompensa. ¿Qué dices? Sí, güey, sufrimiento. ¿Qué dice por ahí? Diluc, no me simpatizas. Uy, el arconte puede peligrar mis tiradas de porganio, dice. Sé fiel alguna vez, güey. A ver, vamos de aquí. A reclamar nuestro salario del día a Katherine. Vamos, Katherine, págame.
Nice. Nice. Pues ahora vamos a ir a la casita a ver qué. Oh, que acá tengo el transmutador que tampoco lo he usado. ¿Dónde está eso? La tetera. Ah, mira, lo tenía en mis narices, XD. Ya. Yeah. Nice. ¿Y ustedes a qué banner le están guardando sus protogemas, chicos? ¿O ya agotaron todas las balas, las municiones? A ver, ¿qué dice por ahí? Voy a salir en exponiendo infieles, dice. Dark. ¿Cómo así? Lo sé. ¡Let's go! ¡Vamos! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia. A ver, le veo aquí. The Darkness. Oh, nice. I like your name, The Darkness. Welcome to the hell. Buenas, buenas, dice. Full por allá acá. Tú sí sabes, Dani. Bell dice, le dice a Dark, te tendrían que dedicar a un capítulo entero. Voy a crear un programa para pensando en Dark, exponiendo infieles. Espero poder sacar a Yaka, mi segunda waifu, dicen yo, y después de Gani. Oh, nice, chicos, de verdad. Les deseo muchísima suerte en esas tiradas futuras. A ver, vamos a ver aquí. Let's go, vamos a cobrar todo esto. A ver. Oh, nice, nice. Lo que pasa es que yo soy rango 10 de casa. Al fin. Al fin. Esto también. Ah, es verdad, tengo que mirar, chicos, qué conjunto me falta para seguir reclamando protogemas. Pero antes, vamos a ver aquí. Oh, más que un taburete. Nice. ¿Cómo le hablo a este gordo? Rango de confianza, reclamamos. No se olviden de reclamar todos los días, chicos, sus puntos de amistad. Las intramuras. Nice, ya lo tengo. Comprar sus 5 pociones al día, como siempre. Aquí, para acelerar cada decoración. Y se viene próximamente concurso Housing Latam, ya dentro, supongo que de 2 semanas, por ahí. Ahora mismo lo que sí está abierto es el concurso Housing de... Seleccionamos. De Europa, chicos. Están cordialmente invitados. Se puede escribir a través del Discord, por favor, link del Discord de Cirelita. ¿Qué dice por ahí? Ahí está, gracias por la bienvenida. a ver, ¿qué dice por ahí? Se me está yendo el net, dice. Ahí está. Mucha persona de cultura, dice Dark. Discord. Vale, chicos. Ya saben, apuntarse, que tienen hasta el día de mañana para el concurso Housing Europa. No importa que no esté muy bella su casa, pero a lo mejor tienen chance. Ok, no. Quiero regresar a mi casa, güey. ¿Cómo hago? Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi casa? Esta no es mi casa. Ay, cambiar diseño, ya está. Era este. Sima Esmeralda. Let's go. Damn, dice. De profesión moderador. Yo quiero, dice. ZBK, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Ya estoy en mi casa otra vez y ahora le voy a dar la manita para saber qué cosa me está faltando.
vamos a aprender estos planos y vamos, como siempre, a ver qué decoración nos falta para colocar el conjunto de acuerdo a los, mejor dicho, colocar los acompañantes de acuerdo al conjunto de amistad que hay aquí. A ver, tengo que mover esto. ¿Cuál sería? Este no es. Este sí es. Lo pongo así. Y ahora voy a poner aquí. No sé cuál es el que me falta. Lo voy a mirar. Esto ya está. Esto. Me falta una farola exterior. Un color del viento. Un pozo con cubierta. A ver. Color del viento, farol exterior. A ver. Let's go. ¿Dónde está? la farola. Esto no es. Esto. No sé si puedo hacer el molino. O no tengo. No tengo materiales. No. Tengo que comprar planos. A ver aquí. De tienda. La resina efímera ni me alcanza. Estoy pobres. Estoy pobres. Aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. No tengo el pozo aquí. ¿Será una decoración o qué? Tiempo. Algo de tiempo era. Ay, no sé dónde está hoy. Aunque sea, compraré esto porque me gusta. Ya me gasté toda la pasta. Las intramuras. Qué raro. Es que debería estar ese pozo, no lo veo. Voy a buscarlo otra vez. Por aquí. Del viento. Los leo, chicos. ¿Qué dice por aquí? Entonces voy a hacer un speedrun de subir y poder hacer mi casa modulatam, dice. Oh, nice. ¿Cómo están? Dice ZBK. Súper feliz aquí, empezando en EUZBK y recordándoles que tenemos... Que se pueden inscribir a través del Discord para el concurso que tenemos el día domingo en Europa, de Housing. ¿Te acuerdas, ZBK? No te has apuntado aún. Apuntarse, chicos, apuntarse, inscribirse. Hay una pestaña donde dice Housing y también hay otra donde dice Karaoke. Están invitados a cualquiera de los dos. ¡Ohayo! ¡Jesús! ¿Qué tal? En la disco, qué calor, dice. Vas a hacer la última parte. Sí, ZBK. ¿Me acompañas o qué? Hacemos el desafío aquí. A farmear. Dice, sí. En efecto, la última parte del evento es pelear contra los tres bosses. ¡No! ¡Spoiler! ¡Gatita! ¡Qué buenas! Sí está fácil la última parte, dice. Estoy haciendo la casa, pero tengo tareas hasta el cuello. Vamos a porque voy a salir de rato. Ah, vale. Ya. Let's go. Ya luego hago esto, porque al igual ni tengo materiales, chicos. Qué sad. Y no tengo moneda siquiera. Super sad, super F. Tibat. Vamos a Tibat. ¿Dónde estaba? A ver, déjame ver. Es aquí. Teletransportation. Vamos a aprovechar que ZBK está disponible. Chicos, ¿ya pudieron sacar su tarjeta del desafío este? ¿Llegaron a los 21k o no? Let's go. Vamos.
Ezio, bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow, Ezio. A ver, let's go. Vamos a por ese. Jolín, no, contra tantos bichos, tantos voces juntos. No, por Dios. Ya sabía que se iba a poner horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Creo que se pueden conseguir más de 10k de puntos, dice. ¿La quieres conseguir? A ver. Ya estoy lista. Cuando digas. Además tengo 135 de resina. Not bad. A ver, vamos a ponerla aquí. Nice. Misaki, te digo Misaki solo. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. O bienvenida. Pues no están exactamente, dice. Juntos. Let's go, vamos. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, Misaki. Gracias. Arigato. Sí, pero ¿para qué tanto? Dice. Ahora sí se viene lo chido con los voces. Sí. A ver, te voy diciendo las que tienes que poner. A ver, dime, ¿qué pongo? Decime, ¿qué pongo aquí? El último le vamos a dar. ¡Oh! Que hay bonificación para el cacerola. Hay bonificación para Kli. Hay bonificación para Sakarosa y este güey que se llama Raizo. Nivel de dificultad. Vamos a poner acá experto para empezar. A ver, vamos a bajarle aquí. Tiempo, no le voy a dar tiempo porque esto no va a tomar un siglo. Aumenta la vida de enemigos. ¿Qué le pongo? 100 de vida. Ataque de personaje aumenta un 15%, recibir daño a los personajes. Ahí dice, a ver. 735 segundos. Ah, vale. Ahora sí tiene tiempo. 25 de vida. Ok. A ver, ¿qué dice por ahí? La siguiente no. Después de explosiones continuas. Ya. La siguiente. Esa no la. ¿Cómo? Contenía la siguiente, esa no. Ah, la siguiente, esa no. Y luego las otras que marco. La propiedad de hoja de la siguiente crea un campo crío. Diablos, tiene un montón de cosas aquí, joder. Shit. Esto va a estar muy hard drive, güey. Qué feo. No me gusta, no me está gustando. Aumenta la propiedad de la hoja siguiente, crea un campo crío. ¿Dónde está eso? Oh, no lo veo, estoy ciega. ¿Dónde está eso del campo crío, güey? A ver, déjame leer otra vez. Aumenta el número de golpes de viento, eso no. La cantidad de ataques ejecutados. En maestrías, pon 1, 2, 3, 4, 5, 11. Maestrías. A ver. Uno, dos. Oye, pero me marea esto. ¿Cómo? Me has dicho que no le ponga lo del TD, ¿no? A ver, déjame ver. What the fuck. Ya, aquí se supone que va a 3, ¿no? Ay, no, ¿qué estoy haciendo? A ver, me has dicho que luego del 25% que lo deje libre, que no ponga nada. Luego explosiones continuas. Y luego de explosiones continuas no le pongo nada.
Ah, que. A ver, sería mejor, sí. Sí, la verdad que sería mejor ZDK porque me hago lío estos. Esto es un rollo. Multijugador. Modo Uniplayer. A ver aquí. Bueno, dice. Gracias, gracias por eso. Oh, no, chicos. Esto está bien. Esto va a estar bien de locos. Esto va a estar bien difícil. Si lo otro ya era difícil, esto de acá va a estar. Un meme. Tienen que crear un meme de la última parte. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, Fedul. Muchísimas gracias, Fedul, por ese follow. A ver, voy a esperar a ver si puedo entrar a la casa de, digo, al mundo de ZDK. Ya puedo, nice. Ya pude. Y me María dice. Help me, dice Joy. ¿Qué pasó, Joy? Dime, cuéntame. Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? What's going on, guys? El Luis de Sirenita en Europa es. Ahí lo tienen, chicos. Agregadme. Sirenita, ¿tienes el nuevo personaje? Dice. No. No lo tengo. Es que, digamos que no es mi objetivo, pero si me toca, pues antes no pasa nada, ¿sabes? Pero ya, digamos que ya estoy en el 60, en historia del 60, ya. Pero es que mi objetivo es Ayaka y el Arconte Vali. Ojalá, pues, los dioses me concedan ese deseo. ¿Y qué tal tú, Fedul? O Fedu, ah, perdón, Fedu. Interpreté el uno como L. A ver. A mí me ha salido a la tercera y yo solo quería una Rosaria. Oh, pero bueno. Te ha salido, ¿no? Está bien. Está genial. Además, está. A mí me gusta, lo he probado y me ha gustado su forma, sus ataques y tal. Está bien. Hay muchos que lo han sacado también por el aspecto físico, ¿no? Bueno, otros por sus habilidades, otros, bueno, por distintas cosas. El permanente se ha portado muy bien conmigo. El permanente me ha dado prácticamente una multi, dos legendarios, dos personajes legendarios. Lo que nunca en mi vida me había, lo que nunca en mi vida había pasado, pues me ha pasado. Creo que la semana pasada o algo así. ¿Qué llevo? Así iré, supongo. O mejor llevo aquí Ebla, puede ser. Así. A ver. ¿Qué personaje llevarás? Oh, bueno, si quieres me cambio, ZBK, dime. Le puse resistencia física, ¿se la quito? Yo creo que sí, mejor no, se la quitamos. Ya no me arriesgué y solo tiene una multi, dice. A ver, ¿qué dice por ahí? Me estaba guardando de tiro legendaria para cuando venga Xiao, pero bueno, ahora tengo que juntar otra vez. Claro que sí, chicos, ahorrar protogemas para R-Room. Ahí vamos a darle aquí. Aceptamos. Let's go. Ya estoy. A ver qué dice por ahí.
Chirelita, le toca buenos personajes 5 estrellas en permanente y amo. Me toca. Y a mí me tocan puras lápidas. Oh, ¿cómo que puras lápidas? Yo también quiero una. Yo también quiero una lápida. Ojalá en mi próximo legendario en el permanente sea una lápida, güey. De verdad. Vamos a darle. Ah, vale, vale. Voy a ponerme algo, a ver, no sé qué. Cualquier. Algo que me dé algo. A ver, que la redundancia aquí. XD. Ya. Estamos ready. Ready. Ahí está. No, está volando la desgraciada. Ah, olvidé que tenía aquí mi... olvidé que tenía aquí mi... mi ulti cargado de... con G. Ahora lo pongo. Lo voy a poner una vez, creo. Diablos. ¿Dónde estás, güey? Nice. Uy. Vamos. Diablos. Uy, no. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Baja! ¿Qué fue eso? No se aguantó, ok, no. Se hizo pis. Uy, sube, 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 por favor, sube. Hola. Ya. Ahí estamos. Oh. Oh no, oh no. ¿Dónde está? Aquí. Uy, no se repita. ¡No! ¡Me ha apuntado! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? ¡No! ¡Ah! ¡Súbeme! ¡Maldita sea! ¡Te odio! Ahí está. ¡Oh! ¡Ya casi, ya casi! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Oh no! Toca contra el Dragartu. El dinosaurio. Bueno, al menos cada quien tiene un turno, ¿sabes? Imagínense, chicos, que tengamos que pelear con todos a la vez. No, ay, sí, no, güey. Saldríamos con almohadillas. Con almohadillas en el trasero. Diablos, esto sí que está cabrón. Oh no, oh no. No. Venga. Uy, ¿qué hice, tío? What the fuck. Ahí está. En la colita le pego. Tenemos 8 minutos para acabar con todos los jefes. 8 minutos. Sí se puede, sí se puede, chicos, sí se puede. Vamos, let's go. Ahí me sale la curación aquí. La curación. Ahí está. Oye.
¡No! ¿Los tres juntos? No, son los espadachines. ¡Oh, no! ¡No! Los espadachines, güey. ¿A cuál primero? ¡No! Let's do this. Let's finish it. Tenemos 7 minutos. Creo que podemos hacerlo, ¿no? Podemos, creo. Vamos a darle aquí. Voy a por el otro, a ver. ¡Ah, no, tío! Iba a poner mi curación, qué sad. Too late. Ahí vamos. 6, 5, 4, ¿qué hice por ahí? ¡Oh, chicos! ¿Qué pasó ahí? Ahora los leo, chicos. Ahora los leo. Quedan 7 minutos, 6 minutos. Oh no. Aquí. Diablos, no. Oh no. Vamos, que me cargue ya. ¡Ah, gracias! No, otra vez, güey. No, me iba a cargar la ulti, que es otra vez. Oh, no. Vamos, cúrate, güey. Oh, no puede ser. ¡Muévete! Tengo esta huella aquí, mira. ¡Diablo! De aquí vamos a salir en silla de ruedas. ¡Oh, no! Tío, la revelación. Ahí está. Vamos, revivimos esta wey. No, no tengo para revivirla, que sea, no importa. Justo puse aquí mis curaciones. Quedan 4 minutos, lo lograremos, chicos, ¿qué dicen? Vamos. Encuesta, predicción, a ver, chicos, ¿lo logramos o no? En 4 minutos, matar a todos estos. Se vienen unas predicciones, a ver. Tengo miedo. 3 minutos. No, ¿por qué la mataron, güey? No. Voy a pegarle a este güey. No sé si ya puedo revivirla. Bueno, sí puedo revivirla, nice. Que me salga, ya. No, no cuesta, madre. No. Kill me, please. Corre, dice. Kill me. No, poquito dice. Oh.
Ya está. No, pues ya, 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 ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. Ay, mi madre. Ay, qué sé. Ya digo que sí. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué decía? A ver. Dice Fedu que el nuevo personaje pega bastante, bastante fuerte. Me voy a comer. Oh, vale, Fedu, provecho. Controla mi vida, dice. Diablo, señorita. Eso sería el infierno mismo. ¿Qué más? Ayer en la charla con los desarrolladores hice una pregunta de que si en alguna ocasión podría poner la opción de vender a las armas que tengamos repetidas por protogemas y me dijeron que la pueden tener en mente. Oh, quién sabe que si se pueda. Sería genial, claro que sí, me necesitan compañeros de combate. Ah, necesitas Joy. ¿Qué rango eres? Cuéntame. ¿Y en dónde juegas? ¿En LATAM o estás en Europa? ¿Cómo? A ver si me cuentas un poco. A ver. Siento que volví a nacer y se te ah, caray. Perdí mis 90, dice. No hubo fe. ¿Qué hubo, gente? No hubo fe. Por desconfiado. Gracias, ZBK, de verdad. Por ayudarme con esta sala tan, tan horrible. Vamos a cobrar las protogemas. Vamos a cobrar las recompensas. ZBK, estás invitado al concurso de housing, ojalá puedas participar. No pasa nada si no lo tienes terminado por completo. O sea, lo importante es que participe, ¿no? Cuanto más personas participen, pues más divertido es. A ver, vamos a darle aquí. Bueno, voy a salir de aquí. Salimos. Soy de LATAM AR51. Oh, yo también. Luego te caemos luego. ¿Qué? O sea, ¿qué específicamente es lo que necesitas? Sí, me inscribiré un día antes para que sea más épico. Oh, nice, ZBK, tú sabes. Chicos, ojo ahí, ¿eh? ZBK dijo que se ha comprometido a participar en el Housing de Europa. Que no cumple su palabra de caballero. La amarramos ahí en algún lugar y le hacemos cosquillas. A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Ah, vale. Chicos, ¿quién quiere ser conmigo el dominio? Vamos, let's go. I need five artifacts. Creo que es este. Sí. Nice. ¿Cómo que te gustan las cosquillas? No. O es que no tienes palabras, ZBK. Tu palabra no tiene valor. Chicos, ¿quién quiere venir a hacer unas farmeadas así locas de artefactos? Hoy no duermo para presentarle una casa decente. Ay, estoy mojándome los pies. A ver, vamos aquí. Regresé, estás en Neusire. Ah, vale, si te vas a unir, pues sí. Únete al infierno. Ahora que sí, entre chicos. De verdad, a mí me encanta jugar con ustedes. Entre, vamos. Luego les pasamos a Lata. ¿Qué hice por ahí? Eso duele, dice. Una estilo latinoamericano, dice ZDK. La casa latina. Necesito unos buenos artefactos así bien pipiris nice para Diluc.
Decentes, claro que sí. Vamos a hacerlos aquí. Es que lo tengo con pura basurilla, pobrecillo. Midi look de papel. Ay, mi buen compañero Icarus. Oh, nice, pero qué elegante, chicos. Tengo el honor de recibir en mi hogar al gran Kazuha. Nice, let's go. A ver, vamos a darle aquí... Oh, ¿qué necesito aquí? Ah, vale, necesitamos... alguien que congele. No sé si tengo aquí alguien que congele. A ver, vamos a ver... ah, vale. Tengo acá Eula. XD. voy a llevar una healer acá. Espera, voy a llevar a allí. Así estoy bien. Ya estoy. Pi. Ah, por esos artefactos que no se van a farmear solos. Qué bonis, me gusta el estilo. Nice. A por los magos. Por los magos. Oh, no, no. Cambiemos. Qué bonito. Me encanta el ulti del Kazuha. Está bonus. Vamos, let's go, vamos. Que si se puede, let's go. Está bonito el Kazuha, Está elegante. Vamos. Épico el Kazuha. A ver, me ha dado una flor mala porque tiene defensa y no sé. Una más, ¿no? Un tatray, vamos a ver tatray. Basurilla. ¿Dónde está? Nice, está aquí.
Oh no. I win. ¡Vamos! Está potente el Kazuha, se ve el cacerolas. Está bien. I like it. A ver, así entramos aquí. Pim, pam, pim, plas. Ha rostizado a los toros. Ha rostizado a los toros. ¿Quién quiere comer aquí toro rostizado, chicos? Vamos a romper el escudo este güey. Ah, aquí está, no lo veo aquí. Mira, acá hay uno que está desprotegido. Oh. Vamos, por favor, después de esto quiero que me den algo de verdad, algo decente, ya después de 5 años que no me lo da. Han pasado 84 años, voy a llegar el día en que diga eso, como los memes. Necesito al Diluc potente. ¡Let's go! ¡Vamos! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia. Bienvenido. Bienvenida. Ahí está su nombre, Alexa. Oh, Alexa, muchísimas gracias, Alexa. No, chicos, definitivamente me toca pura basura. Aún así quiero seguir. Oh no, que he salido. Ok. XD. A ver, ¿qué está por ahí? Oh, ZBK. Vale. Que te vaya bien, que tengas un bonito día y gracias por pasarte por aquí, ZBK. Toro rostizado. Vamos a ver. F de feo dominó. Como Alexa. Oh, perdón. Alex. Es que lo leí de corrido, mira. Si te das cuenta, dice Alex Animex. Y yo leí Alexa. Una disculpa, Alex. Gracias por el follow. Muchísimas gracias, chicos. Gatita dice, es de locos que la cuenta de mi hermano AR28 tenga 5 cosas, 5 estrellas. No, no puede ser, chicos. ¿Es verdad? Es que eso... Es la cuenta bendecida por los dioses. No sé qué otra cosa se puede farmear el día de hoy. Déjame pensar. Mejor una de línea ley que sí me sirve. Me está dando porquerrillas. Porquerrillas. Vamos. Let's go. A una de la línea ley que da... Moritas, a ver. En efecto, 3 armas 5 estrellas y 2 personajes 5 estrellas. Y una de las armas es la lápida de lobo.
que yo necesito. Oh, por Dios, qué suerte que tiene tu hermano. Muchísima suerte, diablos. A ver, ya quisiéramos tener... Bueno, yo ya quisiera tener a una lápida de lobo. A mí nunca me ha salido un arma 5 estrellas, ¿sí? Hasta ahora, puros personajes. Pero está bien, porque yo quería personajes. Así que... No, o sea que por mí está genial. Ahí vamos a matarle a la Sisi. ¿Dónde está Sisi? Oh, ahí está la bruja. Rostizada. ¿Alguien quiere una bruja rostizada? Ahí está, ahí está, acá está. Nice, ya está. Muerta. Oh, qué bonito. Estoy en el paraíso. Veo muchas flores. Flores, la riqueza. Nice. Well, it's time. Un jefe de... De la planta Pyro, please. Señorito Diluc. Desquitándose porque no le salen buenos artefactos. Sí, ¿no? Chicos, es que siempre me toca defensa o me toca lo del resistencia Pyro, quizás. ¡Let's go! ¡Let's go, vamos! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia de Cirelita. Ay. Celestia, muchísimas gracias, Celestia. Ojalá aquí. Pitit. Diablos. Vamos de eventos en eventos. Eso está bien, eso está bien. Buen profit. Me gusta. Ahora el Genshin sí que está activo, como debe ser. ¿Sí o no, chicos? Nice profit. Oh, tengo que cambiar. Vamos a cambiar de personaje. Logros. Changing. Vamos a cambiar aquí. Evento web. No lo hice. No hice el evento web. Oh, me están pegando. No me dejan cambiar. Quiero cambiarme. Ahí está. Nice. Ella. Jijijiji. Y ya. Estamos ready. Celestia, ¿qué tal? Estoy mal, me gasté mis únicas. A ver, ¿qué dice? 1600 primogemas. Oh, ¿cómo? Y me salieron dos Bennett. No lo quería, Celestia, ok. Qué sad. Bueno, F, si no los querías. Pero Benito. Benito es bastante útil. Bueno, no sé quién esperabas. De repente nos puedes comentar qué personaje realmente querías. ¿A quién buscabas realmente? Vamos a darle aquí. Piri, 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 piri. Se desmayó la planta. La planta se ha desmayado. Ah, que solo querías a Rosaria. Bueno, a veces suele pasar. (Risa)
Y a Benito ya lo tenías de 6 o algo así. A Benito, lo tenías ese 6. Chicos, yo no entiendo por qué no quieren activar el 6-6 de Benito. Han habido memes y todo por eso. Aquí. Que no lo activan simplemente. Tienen las constelaciones y lo dejan así. A ver. Nice. Tengo aquí. Lo voy a concentrar. La podemos concentrar juntos también. Qué bueno. Mi águila. Mi águila arpía. Me quedé pobre, dice Celestia, que sad. Benito God. No recuerdo exactamente por qué. Era de qué. A ver qué hice por ahí. Acabo de tirar en mi cuenta de Asi y me ha salido un casuja en la tirada 40, dice Jesús. Oh, nice, eso lo querías, ¿no? Supongo. No me digas que por las constelaciones y tal lo has tirado. Por favor. Celeste dice la tenías en cero, pero es que no lo ocupo, solo para retirar hielo. Bueno, quizás en el abismo te haga falta. Ay, es porque le embullen las armas en Pyro y pues F. Ah, vale, por eso es la lo de la 6-6, vale, ya entiendo. Y aparte no puedo hacer dominio, dice, porque soy muy bajo, necesito gente. Celestia, ¿qué rango de eres? ¿Juegas en LATAM o dónde? Cuéntame, cuéntanos. A ver, vamos aquí a concentrar. Vamos a concentrar la resina. Mañana supongo que se podrán hacer mejores cosas con la resina concentrada, ¿no? En vez de estar gastándola en artefactos, entre comillas, perfectos, que nunca va a pasar. Eso no sucede aquí. Bueno, por lo menos a mí no me pasa, no me ha pasado. Hace muchos años que no me pasa. Es un decir. Vamos a darle aquí. Reclamamos esto. Ya está. Gracias, Icarus. Si gustas, puedes visitarme a mi relajatetera. Qué bueno, por fin me saqué de encima esos voces. Obvio que sí, se va. Vamos a darle aquí. Where is it? Tetera, where are you? Aquí. Oh, ya se voy a colocar esto primero. Ayúdame a pegarle a esta cosa, a ver. Ah, pero espera. No le he puesto nada aún. No sé. Yo siempre le pongo basurilla. Aquí. Ah, ¿cuál era? Ya no tengo de esos. Ah, caray. Uf, tengo un montón de cristales. No sé si ponerle. ¿Qué es bueno ponerle aquí para que te den un buen profit? Chicos, ¿cuál es la receta? Yo le ponía, mira, un poco de esto. O sea, siempre le pongo fruta, ¿sabes? Y luego le ponía esto, lotos. Y así. Le daba a transmutar. A ver, transmutamos. Y ahora sí le podemos pegar. Ahora sí, Icarus. Pues sin querer, Icarus, te empujé sin querer. ¿Por qué te veo bailando en el fondo? ¿Qué pasó, Icarus? XD. Oh, let's go. Nice. I like it. A ver. Le puedes poner en una, ¿cómo? En una piedra que saque la energía electro. Ah, es verdad, también lo puedes poner, sí.
Sí, sí lo vi en un video. ¿Alguien se ofrece para jugar conmigo? Si no está bien. Claro, ahora Celestia, ¿qué eres? Perdón, eres Lata nivel 44, casi 45. Ahora nos pasamos a Latam y te llevamos una mano, Celestia. Claro que sí. A ver qué más hay por ahí. Vale. Déjame que pongo algo en la tetera y ya. O sea, en plan, una decoración para que siga fabricando. Y ya no tenga que volver a entrar aquí. Ícaro, si quieres entrar. Nice. Variadito, sí. Buen profit. Dame unos minutos. Será 5 minutos, Celestia. Y nos pasamos a Latam. Me encanta, chicos. Yo no sé si habrá una mejor receta que esta, pero es que esta me da cosas variadas. Está bien. A ver. Vamos aquí. Muchas gracias, Ikari. O Ikarus. Vamos a poner aquí las cosas para fabricar. Esto también quiero fabricar. Esto también quiero fabricar. ¿Qué más hay? Ahí está. ¿Qué más hay? ¡Let's go! ¡Vamos! Bienvenida a la familia. Muchísimas gracias por ese follow. Muy agradecida. A ver, se llama Puerco. Puercovich. Ah, coronel, perdón, coronel Puerco. A sus pies, mi reina. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya. Ah, dos más. ¿Qué cosa me puedo poner, chicos? ¿Qué le puedo poner? Unas manguitas, puede ser, o las plantitas. Que no puedo fabricar lo otro. unas estatuas. Las piscinas. De estos. Bueno, un par de estos. Oh, LOL. Pinches. Esto de aquí. Ya está, ya está, ya estamos, ya estamos. Chicos, nos pasamos a Latam. Let's go. Esto de aquí. Ya está esto. Y Karina, nos vamos a pasar ya a Latam. No sé si te quieres unir ahí en Latam. A ver. Ya terminé con esto y ya estamos. Vamos a Latam. Porfi. Espera, espera. Me voy a. Chicos, un minuto para que puedan ir a comer algo y. O lo que sea, no sé, al baño. Yo necesito ir al baño, así que un minuto de break para pasarnos a Latam. Let's go. Sí. Escuché. Sí, escuchaste bien, sí. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a los que recién se están uniendo. Vamos a pasarnos a Latam en breve. En breve nos pasamos a Latam. Hemos terminado en EU. It's time. Chicos, hay un concurso karaoke que vamos a realizar el día de pasado mañana, que es sábado. Están cordialmente invitados, chicos. Hermosa familia de mi corazón. Por favor, participen, chicos. A través del Discord se pueden inscribir. Hay una pestaña de housing y una pestaña de karaoke. Ahí tienen el link para que puedan ingresar. Y bueno, de verdad que espero verlos, chicos. Animarse, chicos, animarse. Vamos a darle aquí.
¿Qué dice Harold? Listo, oficialmente termino mi semestre el día de hoy. Después de madrugar todos los días, valió la pena para la presentación. Claro que sí, Harold. Qué bueno, felicidades. Muy bien. Ahora jugar Genshin a full. Nice. Let's go, chicos. Chicos, recuerden que todavía están abiertas las inscripciones para el housing en Europa. No tiene que estar perfecto tampoco la casa. Lo importante es participar. El premio va a ser un bailecito privado con Eula y el preciado VIP permanente en este tu canal favorito, Sirenita. Bueno, vamos a darle aquí. Lo vamos a elegir democráticamente entre todos. Igual que el karaoke. Así que va a estar super nice. Bueno, he vuelto, chicos. Ya estamos listos. I'm back. Voy a darle aquí. Let's go. Let's go. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué dice por ahí? ¿Tienen server Discord? ¿Tenemos Discord? Sí, sí, Celestia. Ahí el link del Discord. Muchísimas gracias, gatita, por ponerlo. ¿Qué dice por ahí? Recuerden que los clips que saquen en el stream podrán aparecer en el TikTok de Silvita. Claro que sí, chicos. Ya somos famosos aquí. Nice. Let's go. En TikTok. Los clips más graciosos hechos por ustedes van a ir al TikTok definitivamente. La vamos a mencionar para también obviamente como reconocimiento. A ver, entrando aquí, nice. Chicos, ya pueden unirse a mi servidor. Los que gusten jugar en LATAM ahora mismo, a ver quiénes quieren unirse. Se van uniendo. Let me see here. Ahí vamos. Nice. Chale, esta vez no llegué, dice. Gatita. F. A ver, déjame ver. Sí, es verdad, somos tres. Ahí está. Let me see here. Tenemos tienda nueva de Paimon, de gangas de Paimon. ¿Sí lo vieron, no, chicos? La voy a dar aquí. Ay, no. Puedo hablar con la Katherine esta. Ah, no. No pasa nada. Bueno. Vamos al desmadre.
al desmadre, vamos al plato fuerte. Empezamos con el desafío, ¿no? Me parece bien. Nos metemos ahí un desmadre con todos los jefes ahí juntos. Nos emborrachamos. No está de más recordar que si necesitan alguna flor o lo que sea, que la pidáis primero. Oh, sí. Gracias por recordarlo, Yashe. Chicos, si necesitan algo, yo con gusto. Preguntar, por favor. Luego los madrazos. ¿Sí? Tenemos que ayudar también a... Espera, déjame ver el nombre. Que era 45. Déjame ver. ¿Dónde está? Era Celestia, ¿no? O algo así. Déjame ver. Celestia. Sí. Necesitaba ayuda. Creo que con unos jefes o no sé qué. ¿Qué dice por ahí? En un momento cambiamos de lugar si quieres. No hay problema. Solo quiero hacer este evento una vez. Tengo muy bajo punto. Celeste dijo que tenía clases, que mejor mañana. Oh, vale, vale. Bueno. La manera de pedir y robar en un mundo es... ¿Me permitiría extraer materiales de índole necesario? Para la evolución de mis personajes, por favor. No hay pedo. Ya, vamos a ver. No, no, ¿qué ha pasado? Me ha botado, tío. XD, what the fuck. What the fuck, tío. What's going on? ¿Qué le pasa a esto? Ahí estoy aquí otra vez, lol. Que esta cosa me está troleando, tío. ¿Qué pasa? A ver. Ya, ahora sí. ¿Por qué hay aquí tres? ¿Por qué hay tres aquí Xiaos? ¿Están flexiando Xiaos o qué? A ver, vamos aquí a nivel dificultad. A ver, vamos a darle... ¡Ah, que ya estaba esto! ¡Ah, qué bueno! 40, 50... Esto de aquí... Dice el sprinter personaje, se liberará... Este creo. Y aquí... Aumenta la probabilidad de un corte de escarcha de los ejecutados. Oceánida. Al lanzar un chorro se crean más columnas de agua. Los chorros crean más columnas de agua. La espuma lanza más burbujas. Los chorros crean más columnas de agua. La resistencia pyro. No. La resistencia crío. No. Resistencia física, no, hasta así. Tras empezar en el desafío, el ataque de personaje se reduce la protección de escudo. Yo creo que lo del escudo no, porque alguien llevará a Sun Li, supongo. Puede ser. O Diona. El ataque de los enemigos aumenta 20%. No, mejor le pongo esto. La recarga de energía, la trayectoria definitiva, tras cambiar de personaje. El TD no. De moverse bajo tierra. Oh no, ya va como 5800, casi 6000, güey. Aumenta la regeneración de los animales y es así. La oceanía crea aves. Rapaces y ardillas hidrométricas. Voy a llegar a los 10k de puntos aquí. Los minimales hidrométricos invocados a la generan una bomba al ser derrotada. Ese no me gusta. Reduce el número de torretas.
No, ese tampoco. O puede ser. Ah, sí, ¿por qué no? Why not? La siguiente idea creará dos zonas de agua amarga adicionales mediante su evolución de aguas amargas. No lo sé. Hay algo aquí importante que me esté saltando. Déjame ver. No, esto del escudo lo voy a quitar, ¿vale? Lo del escudo ya le quité. El TD también le he quitado. Si nada harta consecutivamente en poco tiempo son espadachines. Ese no. La vida de las espadachines. No, ese tampoco. Ya. Yo creo que así. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Neizuru, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Neizuru? Muy buenas. Konnichiwa. Casi 7k de points. Y yo mi mundo a solo 1,5. Así es, así es. Este es el último. Sí, sí, esta es la última fase. Let's go, let's go. Ah, perdón, voy a irme de healer, ¿no? Me quise, ya. Ah, ok. O sea, ¿qué hago? Ya, está bien. Ya ahí. ¿Estoy bien o qué? Aunque tú pegas más. Yo creo que debería dejar que Violet vaya. Sí, sí. Bye. Mejor ve DPS. Oh, perdón. Me equivoqué. Ya estoy. Ya vamos. Lo del escudo no le puse porque pensé que... Ya está bien. Perdón. Bueno, ya no importa, no pasa nada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están mis sirelitos? ¿Cómo va su mañana? ¿Cómo va su día? Cuénteme. Y vamos a darle aquí comidas. Unas comilonas. A ver. Vamos a ver qué hay para comer. Ti. Esto. Ataque. Este. Y luego me pongo esto también. Y luego me pongo esto. Y luego me pongo esto que me da también. Este. No, este. Ya estoy. Ya me puse todo lo que necesito. Ya me puse comitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese güey? Ahí está. Ay, no, ¿qué pasa? No sé qué pasó, güey. Me bugué. Ahí está. Vamos a matar ardillitas. ¡Vamos! ¡Let's go! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia Teo Pipe. Muchísimas gracias. Oh, no, aquí. ¡Vamos! Casi muero, güey. Hoy no. Vamos, quiero curarme. Están arriba, ¿cómo los bajamos? Ahí está, se la baja Ganyu. Y me estoy curando. Oh, no baja ese pajarraco. Ese pajarraco, ¿cómo lo bajamos? ¡Yahoo! ¡Vamos! ¡Let's go! Uy, ¿qué ha pasado? Ah, ahí está. Oh, ha señalado a alguien. Oh, no, pobrecito. A ver que venga. ¿Dónde está ese? Oh, no, cuidado, chicos, cuidado con esa cosa. Oh, no.
Diablos. Uy, ¿cómo me muevo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me muero! ¡Ah! ¡Dios! No, me mató, güey, me mató. No, vamos, Vile, por favor, no te mueras. And his name is John C. ¡Oh! ¡Diablos! ¡Let's go! John C. ¡Diablos! Casi explota mis oídos. Ya, ¡qué fuerte, güey! Oh no. ¿Cuánto queda? 9 minutos. Sí se puede, chicos. Vamos, let's go. Vamos. Al dragarto, ya. Muchísimas gracias por ese follow, vamos. Bienvenido a la familia Dark Wilds. Muchísimas gracias, Dark Wilds. Oh, gracias, chicos, por esos beats. A ver, que me salga el nombre de él. Que tengo un poquito de delay, chicos. Creo que unos segundos. A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿O qué es eso? Es sonido de host, ¿no? Perdón, de host. Gracias por el host, chicos. No sé quién... ¿Quién lo hizo? Sonó como para host. A ver, vamos a ver por aquí. Estoy aquí en una... en una masacre con los tres bichejos estos. La última fase, estamos haciendo la última fase del desafío. Oh, por Dios. Le estoy pegando en su trasero. En su trasero lo estoy pegando. Aquí. Oh, no puedo comer ya. Oh no, se me acabaron las comidas. Se me acabaron las comidas. Sí, sonidos de hosteitos. Sí. Muchísimas gracias por el host, chicos. Muy agradecida, de verdad. Los quiero, chicos, de verdad. Gracias por el apoyo. Apoyándome así con los hosts para a ver si salimos a recomendados. Gracias, chicos. Acabo de darme cuenta que ya no tengo comidas. Oh no, FF. No tengo comidas ya. Oh no. ¿Qué es eso, tío? Hay electricidad por todos lados. Diablo. Diablo, no, ¿por qué no cociné? No preparé la comida. Las hamburguesas. Oh no. Por favor, vamos. Que sí se puede, chicos, sí se puede. Este es el penúltimo boss. No tengo comida, que sale. Quisiera haberle quitado esto. No sé cómo se llama esto que le sale en el piso. Cuando hicimos esto con ZBK, me acuerdo que fui a su mundo y ya no pude ver lo que era. Oh, no, me morí. Creo que sí. Sonido de host. Tengo que quitarle eso de la electricidad en el piso. Está muy hard try esto. Encima tengo que preparar más comida. Necesitamos los escudos, ¿no? Salimos, chicos, salimos. Creo, no sé. ¿Qué opinan? Necesitamos los escudos, dice Jesús. Y tengo que quitarle esto, que no sé cómo se llama. No aguanto nada. Gracias por el host, chicos. Muchísimas gracias. No sé si valga la pena seguir o salir y modificar los atributos.
¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Salimos y... ¿y lo modificamos? Sí, vamos a salir, vamos a salir. Vamos a salir, chicos, vamos a salir. Van callando, sí. Ay, qué sad. Lo que pasa es que tengo que quitarle eso en donde puse al jefe este de Dragartu, al dinosaurio. O sea, ya lo voy a quitar ahora. Y además tengo que preparar comidas. Claro, y también necesitamos escudos. Lo malo es que mi Son Lee no pone escudos al resto, solo a mí. necesito hacer comidas. Tengo que crear comidas. ¿Dónde vamos? Aquí. Voy a cocinar, chicos, aquí un rato. No, el God dice. Ese escudo le hace inmune a mis flechas. Voy a fijarme bien qué le puedo sacar. A ver, voy a cocinar aquí. Uy, vamos. No tengo nada de comida, qué sad. Tortillas. ¿Dónde están mis pollos? Aquí. Cocinar. Autococinar. Y ahora sí. Nice. Ahora sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estoy lista para el desmadre. ¿Dónde está? Oh, vale. Teletransportation. El bolsito de comida, sí. El bolsito de comida estaba vacío, ¿qué sé? Ahora sí, esta es la buena. Hay que simplemente modificar alguno de estos atributos que le puse. A ver, vamos a ver aquí. Lo voy a mandar entonces, ¿no? Ya, lo mandamos. Vamos a darle aquí. ¿Dónde está eso que le puse? Oceania, ¿qué le puse? Para Oceania no tuvimos problema. Resistencia, reduce. El ataque a los enemigos aumenta un 20%. Esto es Oceania. No. A ver, déjame ver aquí arriba. ¿Y dónde dice el Dragartu? Ah, no puse aquí nada. Al lanzar un chorro se crea más columnas de agua. Chorros. Chorros crea más columnas. Tras lanzar una habilidad definitiva, el hecho de creación de personajes hasta 4 veces. Para cargar necesitas el mismo, sí. Esto me quito mejor. ¿O no? Sí, mejor. ¿80% es demasiado? Para lanzar una habilidad definitiva. Aumenta la regeneración de vida de los animales. Oceanida. ¿Qué es lo que le quito? No lo encuentro. Yo creo que no sobreviviría una bomba nuclear solo usando el escudo. Sí, ¿no? Ya lo hemos visto. Bueno, yo he visto muchos vídeos de Noel.
que aguanta, que puede, se puede enfrentar a los tres cíclopes que están en la plaza por donde el cubo geo, ¿no? No veo lo del protolagarto. No sé qué era eso. Bueno, no sé qué quitarle más. ¿Crees que nos vaya igual? ¿Qué llevo? ¿Qué debería llevar yo? Yo no puedo poner excusa para el resto. Lo malo. O vamos doble healer, puede ser, ¿no? Doble healer, podemos ir. ¿Qué opina? Dígame algo. ¿Qué dice por ahí? A con todo. No sé qué llevar hoy. Solo que va a faltar DPS. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? Ya. O sea, ¿voy healer o qué, chicos? Díganme. O sea, ¿para ir doble healer o solo uno? Decidme algo. No me dicen nada. Bueno, con fe todo es posible. ¿Alguien tiene una Noel God aquí? A ver. Ya, vamos. Full nervios con estos bosses, en serio. A por todo. Vamos a por todo. No tengo algo más aquí. Esto puede ser. La defensa. Bueno. Con fe, chicos, con fe. Oh, ¿y dónde se fue? Ahí está. Ahí está, voy a poner mi pilar. Ahí está. Ay, que baje. Ahí. Uy, ¿qué fue eso? ¡Ah! Está arriba. Mira la ardilla. La ardilla está flotando. Vamos. Este güey. Oh, no le puse choco. Voy a subirme aquí. Ay, no, no le puedo pegar. Ahí está, aquí está. Hay que usar las torretas, ¿no? Las torretas. Ay, aquí está. No le alcanzo a este güey. Ahí está. Oh no, moverse. ¡Ah! Auxilio. Oh no, esto va a explotar. Ya valimos, verga. A poder eso aquí. Voy a curarme. A ver.
Oye, este cangrejo, ¿cómo se mueve? El cangrejo cascarudo. Oh, no, me mató, güey. No. A revivir. 3, 2, 1. Let's go. Vamos. O sea, a pesar de todo, nos saca unas carcajadas, chicos. No faltaron las risas. Está bueno, está bueno. Bruno, cuidado, 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 cuidado con eso. Cuidado. Ahí está. ¿Se desaparece o no? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué es esto? ¡Ya no desaparecen, tío! ¿Cuándo se va a acabar esta tortura? Ahí está. ¡Amai! Lol. Ah, ya estaba aquí. Lo vi bug. Lo vi bug. O 100 y de uno sí. Curarme. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, que sí se puede! ¡Vamos! Bueno, me estoy curando a full. ¡Vamos! Bueno, yo voy a empezar a poner sus cosas, ¿no? Cuidado, chicos, cuidado. Menos mal, traje comida. Oh, que me cargue el ulti, por favor, que me cargue el ulti. Listo, ahí. Nice. Oh no, ¿qué hice? Quiere curarme, le di otra cosa. Le pegamos en su respectivo. Bueno, claro. Tendo, ¿cómo ni hay? Ay, no. No, yo no me deja curar. ¿Estoy lleno o qué? No, no me deja curar. Tío. Kenyo Banjak. Ya. Skiari. Skiari. Tendo Banshu. Me mató, pero al menos pude poner. Pude poner el. Al menos pude tirarle el meteorito. Vamos, chicos, sí se puede. Creo que sí. Ahí revivo. Con Son Lee derrotamos rápido al Protogarto. Oh, a ver. Ahora sí puedo curarme. Nice. Rompan su escudo. ¿Cuál es el escudo? Hey!
Ay, me está quemando. Me estoy ardiendo. I'm trying. Estoy tratando de romperle el puto escudo. Ya no. Se le quitó ya. Los espadachines, 4 minutos. No sé si lo logremos. ¡Let's go! ¡Vamos! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia. Keila, muchísimas gracias. Bienvenida. Oh, ya valí. ¡Quiero revivir! ¡Vamos! 3 minutos con 46. Chicos, yo creo que se puede. A ver, vamos. ¡Let's go! De lo contrario, a la próxima ya no le pongo tiempo, ¿no? Eso la está liando el tiempo. Ah, ya pues. La está liando. Chicos, correr. Cuidado. Ahí está. Ahora sí. Pese a este le pego. Oye, quedan 2 minutos con 51. Lo del tiempo es el problema. The time is over. Super chat. Ahora no me sale el pilar, ¿qué pasa? What the fuck. Ahí está. Ya voy para acá. Oh no, shit. Ahí está. Oh, cuidado. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Vamos! Bienvenido, el Prosito. Muchísimas gracias por ese follow, Prosito. Bienvenido a la familia. ¡Ah! Estamos a 1 minuto con 29 segundos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se puede? Ni siquiera haciéndole las plegarias al señor Lucifer, creo. O sea, es por el tiempo, digo. Es el problema, el tiempo. Le voy a quitar lo del tiempo, creo. Solo queda... ¿Quién queda? Queda uno. Es este. ¡Chicos, vamos! No importa que no den lo que sea de puntos, pero... ¡Let's go! ¡Vamos! Este es más fácil, chicos. Más fácil. ¡Vamos! Chicos, de verdad. Que esta sala... Es horrible.
No, 3, 2, 1. No, por poco, no puede ser, por poco, tío. Ah, bueno, está bien, 5700, not bad. Le hicimos bien, nice, nice. Bueno, pero 5700 es bastante. Chicos, de verdad. Buen team, Good job. Good job, my friends. Lo logramos, chicos. Sí se pudo. Sí se pudo, chicos. Nice. Parecía una película de terror esto. Todos estábamos nerviosos. Estábamos todos sudando así. Con miedo. Chicos, ¿quieren hacer dominio? ¿Puedo reclamar mi recompensa? No, déjame ver aquí. Vamos a reclamar las respectivas protogemas. Y aquí donde dice cofre, ya me dejan reclamar casi todo, nice. ¡Oh! ¡Hemos reclamado todo, chicos! Tenemos 30... Bueno, yo tengo 32.400. ¡Diablos! Nice. Buen team, chicos. Buen trabajo. Trabajo en equipo. Nice. Me duele hasta donde no sabía que sudaba. What the fuck, bro. Ay, ahí está. Ah, vamos a mirar aquí. ¿Cómo van los artefactos? ¿Cómo van esos artefactos? Talentos, ¿están talentosos o no? Ah, esto no, esto sale los viernes. Esto, deja ver. O todos usan lo mismo, la resistencia. Excepto Papucho, pero no hay. Pi. Eso sale los sábados. Yanfei, God. Unos artefactos para Yanfei God puede ser. Siempre. ¿Dónde es esto? Qué feo, mis artefactos están horribles. Da pena ajena. Let's go. ¿Qué hice por ahí? Hola, César, ¿qué tal? Bienvenido. Hurra, dice. El botodagarto nos jodió un poquito cuando se metió bajo tierra. Sí. 5,7k es más que mi 1.5 que saqué. Single player. Claro. Lo logramos, chicos. La unión hace la fuerza. Por 7 segundos y sacábamos más. Pero bueno, ¿para qué no sería también tantos puntos, no? Al igual ya compramos todo, toda la tienda. Está nice. Bueno, vamos a mandar esto de aquí. La unión hace la fuerza, chicos. Ya saben, el viejo dicho. Todos para uno y uno para todos, ¿sí o no, chicos? Let's go. Vamos a darle aquí. Todos están con... Ahí está. Hielo. Vamos a llevar un hielo aquí. Let's go. Vamos a usar un poco a nuestra Rosaria. Aunque mi Rosaria de Europa ya está hace 3. Nice. Vamos a darle con esto. Agua, dice agua. Ah, sí, es verdad. Voy a tomar agua. Gracias por recordármelo, Dark. Nice. Ya está. Yo no tengo al bot que me recuerda tomar agua. Se agradece, Dark. La activamos. Let's go. ¡Vamos! ¡Bienvenido!
Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia de Siguerita. A ver, que quiero ver su nombre. No me está saliendo el nombre, chicos, no me sale el nombre. Ah, sí, Mati. Mati, muchísimas gracias por ese follow. Gracias chicos por todo el apoyo que me brindan, muchísimas gracias. Los tengo en el corazón. Gracias chicos. Oh no, me voy a morir, güey. Ah, ya me curé. Oye, ¿dónde está? Oh, aquí. Este. Están en mi kokoro todos. Esta es una hermosa comunidad que hemos formado todos juntos, chicos. Somos un equipo, ¿sí o no, chicos? Somos todos una familia. Let's go. ¿Dos minutos? Dos minutos. Ah, pero solo quedan... Ah, caray, quedan cuatro bichos. Perdón, tres. Que quedan tres. Oh, creo que a Rosaria le he quitado los artefactos, ok. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo va su mañana? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Uy, es este, ¿no? ¿O por dónde? Por aquí. Unos van por allá, otros van por acá y así. Uy. Ahí vienen esos güeyes. Me están mareando los magos. Unos van por allá, otros van por acá. Ahí está, ya. Ya caen. Oh, Jesús. Oh, no. Haznos barra, Jesús. Let's go. Chicos, el día sábado tenemos karaoke, por favor. Chicos, animarse a participar. Se puede inscribir en el Discord. Hay una pestaña donde dice karaoke, ponen el nombre, el nick del juego, el UID y luego el servidor donde... Aunque ese es para el house. Bueno, basta con que pongan el nick del Genshin y el UID. También si quieren participar en el housing, las inscripciones están abiertas también para Europa, para el servidor Europa. Vamos a ver qué me dan. Ah, por favor, denme algo bueno, algo decente. A ver, ataque, maestría, vida, daño crítico. Esto. Mira, probabilidad. Uf. ¿Quieren invitados para participar en el karaoke? Sí. A ver, no sé qué le está pasando. Le quiero dar un coma a mi... a ver si alguien me puede decir cómo va el directo, por favor. Oh, salimos del dominio. ¿O han salido del dominio alguien? Oh, no. Me va un poco... Chicos, ¿se ve bien el directo? Es que a mí se me ha colgado el Twitch. Por favor, si me pueden decir cómo va. A ver, voy a preguntar aquí. Oh, no me digas que... Ahí está.
Ahí no escribe esto. Esto. Dice va perfect. Se ve bien. Oh, nice. Gracias, chicos. Gracias. Había entrado en desesperación, en pánico. Gracias, chicos. A ver si me pueden dar, si me pueden ayudar una vez más, por favor, con esto. Chicos, ¿alguien necesita ayuda con respecto a los jefes o algo? ¿Alguien que de repente sea de rango bajo y necesita ayuda con algo? A ver. Voy a llevar a... Voy a variar, voy a llevar a ver a quién llevo. A este, ven. Dice que hielo, pero me la suda. Llevemos lo que querramos. Somos libres. Let's go. Hoy. A ver, vamos a esperar. Bail. Ahí está. Ya, ahora sí. Cielo despejado. Oh, gracias, chicos. Gracias por avisarme. La temática para el karaoke, por cierto, es libre. Pueden cantar desde anime hasta cumbiones, chicos. Normal, normalón. Lo más importante es pasarla bien entre todos. Divertirnos, ¿sí o no, chicos? Es lo más importante. De todas maneras, el ganador se va a llevar el VIP permanente en el canal de Sirenita. Y además, un baile exótico de Coreula. pues eso, chicos, el día sábado se va a realizar y tienen tiempo hasta el día viernes para inscribirse en la pestaña de en el mismo Discord. ¿Cómo? Dice. Claro, bye, ya sabes. Si quieres un bailecito exótico con Eula, apúntate en el karaoke, ya lo sabes. Bailo privado, así. Con Neulita, sí, sí, claro que sí, chicos. Animarse, chicos. Ya hay como 4 participantes. Va a estar súper divertido el día sábado, el karaoke. Y además el housing el domingo va a estar de lujo, chicos. No se puede perder su programa en los episodios de fin de semana. Que van a estar súper entretenidos, súper entretenidos. Sí. Obvio que sí. Este toro con esteroides. O también si prefieren un baile privado con cualquier otro personaje, pues también se hace. A lo mejor, no sé, desea un papucho o algún chinquio. Perdón, o chinquio. O yo qué sé, con Bárbara, pues igual. A ver. Vamos. Al final, chicos, de hoy vamos a tirar. Vamos a hacer unas tiradas. A ver qué nos toca. Hacerme acordar, porque luego se me olvida. Baile privado de trapitos. Ya. Yeah. Nice. A ver qué dice por ahí. Uy, uy. Alguien quítale el escudo a este güey. Ahí está, ¿dónde está ese güey? Ahí está. 2 minutos, ¿eh? A ver qué dice por ahí. Qué buena, llevo full, dice estrellas hasta el abismo 11. Oh, nice, nice, gatita. Nice. Me voy a curar, man. Let's go. Let's go. A ver, vamos aquí. (Risa)
A por el mago, chicos, vamos. Traigan la mesa, el martillo, lo que sea. Traigan el kit. Traigan el kit quirúrgico para cuando le quitemos el escudo. Vamos a hacerle unos masajes. Bien. Como se debe. Unos super masajes. Va a estar tan relajado que no va a sentir ni los nervios. No va a sentir las piernas. No va a sentir las piernas. Las extremidades. Nice, let's go. Vamos. Let's go. Gané, dice. ¿De? Ay, vamos, por favor, que me haga bueno. Ahora por el 12, dice gatita. Hora de cantar unas buenas rancheras. Nice, tú sí que sabes, gatita. Qué gusto es más raro. Le refiero a lo del baile privado con Chinkyu. Pero ¿por qué? Cada quien tiene, pues, gustos diferentes. Aquí se respeta. Vida, recarga, ataque, daño crítico. ¿Por qué me están dando puras flores, tío? Salimos. ¡Salimos, chicos! ¿Qué dice por ahí? No mejor que una rama. ¿Cómo? Vale, baile de Venti. Claro que sí, Dark. Si quieres un baile de Venti, también puede ser, claro. Aunque no lo tenga. Invitamos a un Venti. ¡Ojo, la flor! Dice. ¿Qué te pareció mi flor, Dark? Voy a fijarme. Yo creo que tengo una ya con Yanfei. A ver, voy a fijarme. De todas maneras. Vamos a revisarla. Artefactos. ¿La flor cuál es esto? Oh, no. esa es mi flor. Ahora mismo tiene potenciales. Hola, Riota. No sé escribir. Era un dama con rama. Ah, ok. Pues yo creo que la que tengo está mejor, ¿no? Ya luego lo demás sí está F. Bueno, no sé, yo tengo con este de aquí que le da. Bueno, estamos medio pobres, Está un poco feo la cosa. Chicos, a ver si me dan una mano con los dailies. No será mucho café aquí, ¿no? ¿Cuál es el primero? Le invito a tomar una tacita de café. Eso es para luego, para el... ¿Qué dice ahí? ¿Dark? Ah, está mejor la tuya, 100%. Sí, sí, Dark. Qué pena, ¿no? Era lo único bueno que tengo. Además está... Está me. No... Ahí dónde está, güey. ¿Dónde estamos? No, está más abajo. ¿Por qué me vine aquí? ¿Hay un punto allí? No. ¿Cómo llegaste allí? ¡Qué sad! No sé si hay un punto de teletransporte allí que no puedo usar. Chicos, ¿cuáles son sus equipos ahora mismo? No sé si la verdad mi equipo esté bien. Bueno, estoy usando ahora mismo a Diluc y a... Ah, no, eso es en Europa, perdón. Aquí estoy usando a Soli. Oh, diablos. A Yanfei. Allí. Y Razor. ¿Qué opinan? ¿Creen que debería cambiar alguno? Quizá. Maybe. Hasta por ahí. Estoy usando dos DPS. Lo sé. Sé que quizá deberían ser tres support. Gatita, yo uso Eulas, un Lidia, un Official. En vídeo. Voy a coger esto.
Y ahora sí. ¿A dónde está? ¿Dónde está el otro Lily? Ah, ya lo vi. Yo soy main. Supuestamente soy main Yanfei y ahora soy main Razor. Y ahora, como uso los dos, ya no sé qué soy. Está aquí arriba. Cara de sorprendido. ¿Por qué, Vile? ¿Qué te sorprende? Nada de aquí. Ah, ¿por qué no me deja poner mi pilar? Ahí está. Tendo, koko ni ari. ¿O no? ¿O no? Está por aquí. Ahí tengo que romperla así nomás. Refuerzos right now. Uy, no me va a empujar. ¿Y este güey? Mira, hay dos aquí. Hay dos chamanes. Podrán pilar aquí. Ya está, nice. ¿Cómo es que todos aquí tienen un Xiao? Que sea. O sea, lo digo por mí porque. Yo también quiero, güey. Yo quiero un Xiao. ¿Cómo subo? No puedo subir. Ven, Sire. ¿Dónde estás? ¿A dónde? Sí, aquí. Quiero poner mi pilar, pero no sale. Oh, ya lo bajé. ¿Qué falta? No sé. Oh, Harold. Te perdiste, Harold. ¿Dónde es? El siguiente, arriba. Vamos. ¿Cómo era el team Sirenita? Sí, que uso dos DPS Razor, Yanfei, Jin y Son Lee. Eso es en América. A ver, aquí vamos. Let's go. A ver, vamos a darle aquí. ¿Qué haces? Ah, este es súper fácil. Yo lo hago con Diluc, pero acá no tengo Diluc. Vamos. Oh. ¿Cómo hacemos? Voy a poner aquí un pilar. Oh, no me cuenta. ¿Por qué? Ah, vale, ya está. Nice. Por fin. Nice. Hay aquí. Let's go. ¿Qué aquí? Ah, estos avisos que siempre salen. Bueno, chicos. Muchas gracias, chicos. Bail, Harold, Jesuas. Es hora de tirar a gachapón. Pero no sé si en esta cuenta, déjame ver. Porque yo pensaba en un principio, porque yo le tiré ayer, aunque no lo crean, le llegué a tirar. Y me salió Razor y un arma de 4 estrellas. Y creo que ya estoy a más de 70 tiros. Aquí, a ver, déjame ver. Voy a contarlo. Vamos a contarlo. ¿Qué hice por ahí? Estaba mal usar dos DPS y se ve Nel. A ver, déjame ver. 1, 2, 3, ¿cuántas páginas? 4, 5. Oh, ya lo vi. Como 10 páginas más 1.
O sea, 60-61. ¿Qué opina? ¿Qué opinan de eso? Me arriesgo a que me salga un 5 estrellas aquí, porque tengo, como les digo, 61 más 10 son 71. So close, dice. Mi team Diona, Gan, Yu, Lee y Sucrose. Oh, qué bonito team. A ver, no sé. ¿Qué opinan? En el otro tengo menos. A ver, déjame ver qué cosa fue lo último que me salió. ¿Qué fue lo último que me salió aquí? Ah, lo último que me salió fue un Reizo. Puede que ya me salga, ¿no? El 5 estrellas. ¿Qué opinan, chicos? Díganme algo. Voy entrando a mi esto para que me digan. Está cerquísima. En la otra cuenta tengo 10 menos. Si no la tiramos en la otra, espérate. Voy a ver lo del housing, cómo va. No se olviden, chicos, que tenemos karaoke el día sábado. Inscribirse, por favor. Animarse. Vamos. Vamos que... Aún hay tiempo. A ver. ¿Qué va aquí? Oh, me mandó dentro de la casa. Yo no sé por qué. A ver. Puede que te salga y me salen en 72 o 75. A mí también una vez me salió a 70. Por eso digo. Con los 10 llegaría a 71. Ver aquí. Hablando con este güey Gordy. Fabricar. Nice. Vamos a darle aquí. No tengo nada para fabricar, ¿o qué? Bueno, lo dejo para luego, porque la verdad no sé qué fabricar. Es que no tengo materiales. Mira, tengo aquí, por ejemplo, el molino, que sería bonito, pero no tengo materiales. Bueno, chicos, gachapon 1. Ya vamos a jugárnosla aquí. No las jugamos, ¿no? No las jugamos, ya que... ¿Qué pedo? Vamos a por el gachapón. Vamos. Me gustaría que me saliera otro Razor. A ver, vamos a darle aquí. Luego de esto... Vamos a ver si podemos celebrar o llorar. No sé. No las vamos a jugar. A ver qué onda. Ahí tengo que salir del modo... Ay, ¿qué estoy haciendo? Multijugador, por eso no puedo hablar con ella. Aquí. Ahora sí. Let's go. Vamos a reclamar las... Vamos, Katherine, suelta mi recompensa de dineros. El dinero. Y ahora sí vamos a dejar aquí uno que otro Chongyun y aquí
Eso también da buen profit, chicos. No olvidarse de colocar sus, siempre sus personajes. Los mineros. Y luego le damos a Lisa. Nice. Ya estamos. Pues ya está. Ahora sí. A realizar el respectivo ritual. Oh, no, por Dios, te tengo. Cuando hago ritual me salen 5 estrellas siempre. Siempre pasa esto. Señor Lucifer, te pongo en tus manos mis puntos. Eso es muy gracioso, chicos. Uy, ¿por qué estoy hasta acá? A subir esto. Tengo miedo porque me puede salir el 5 estrellas. Yo quería Yaka. La adrenalina, chicos, la adrenalina. La adrenalina. ¡Ah! Ahí está. Bueno, ¿a quién vamos a matar el día de hoy? A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Es hora de ritual. Kazuha, ven a casa. ¡Ay! No. Me vuelvo loca. Chicos. ¿Cómo salió la predicción? No vi la predicción. ¿Cuál fue el resultado? Toda la suerte del mundo. Oh, gracias, chicos. ¿Cuál fue el resultado de la predicción? A ver si me lo pueden decir, por favor. Yo creo que voy a matar. No recuerdo quién fue el último que me salió aquí. Sí, miedo al éxito. Gana el sí. Pero ya, pero ¿qué era la pregunta? O sea, ¿que si me sale el 5 estrellas o no? ¿O que si sale Kazuha? Si sale un 5 estrellas. ¡Ah, diablos! Ya. Chicos, ¿a quién me recomiendan matar? Es que también tiene algo que ver que ustedes me dan como que me dan suerte cuando me dicen a quién matar. Un 1% asegurado, 99% de fe. Es que yo tengo miedo igual. Si me sale o no, igual. No me da tiempo de apostar eso. Tengo miedo. ¿Qué hacemos? Vamos. Ayúdenme, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Es inútil postergar la inevitable. ¿A qué han puesto aquí? Jin, Son Lee, Amber, Noel, Rezo. A ver. Ustedes me dan suerte, chicos. Vamos a darle aquí. Va ganando Razor, ¿no? Va ganando Razor. A ver. Güey, me ganaron, dice cómo. Va ganando Razor, ¿no? ¿Cómo que Jin y Razor a la vez? No. ¿Cómo que empate? Ya voy a matar a la que tiene menos vida para que... Let's go. Vamos a cambiar la que tiene menos vida porque si no, de repente se queda ahí vivito y coleando el Razor. Ahí está. Ay, es hora de mis palabras. Encuesta nueva, a ver. What the fuck. No, es que no. Es que de verdad, si me sale un 5 estrellas igual me da miedo porque... Es que no, tengo miedo. Tiene tales cosas el diablo. No. Yo confío en el señor Lucifer. Si no hago mi respectivo ritual no hay nada. Somos 15 personas y solo matamos 6 personas. LOL. Ya, vamos. Vamos.
La matamos, ¿no? La matamos nomás, no pasa nada. Vamos. Si me va el éxito, ¿cómo hice? Señor Lucifer, por favor, no me des el 5 estrellas ahora. Me estoy arriesgando. Yo quería yaca. Te di un floro. ¡Ah! ¿Qué pasó con esto? ¿Qué hice? ¡Ah! A ver. Son cosas del diablo, parece. Y si no toca tarjetazo, dice. ¡Vamos, chicos! A la una, a las dos, a las tres. ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah, por Dios! ¿Qué es? Vamos, dame un Razor, por favor. Yo creo que habría que hacer una gold de 100 euros o así para hacer gachapones por tiempo. ¡Vamos! Dame un Razor, por favor. Quiero un Razor, tío. Por favor, señor Lucifer, dame algo bueno de aquí, por favor. Dame, por favor, dame a Razor, por favor, o algo. Un personaje, quiero un personaje de 4 estrellas, por favor. Que no sea Bárbara. ¡Oh! ¡Let's go! Benito, nice. Ya, ya lo tenemos. Nuevo personaje, nuevo personaje, nice. Uf. Uf, de lo que me he salvado. Chicos, es momento de ahorrar para Yaka, chicos, que la quiero aquí, la quiero en América. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en mis aventuras. Gracias a los que han participado el día de hoy. Muchísimas gracias. Chicos, por todos los follow, por los hosteitos, muchísimas gracias por tanto apoyo, en verdad, agradecida con mis moderadores, que todos los días me acompañan y me están apoyando muchísimo, a Zarek, a ¿cómo se llama? A Dark, a Idashil, a Carixos, no olvido de ninguno, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Aparte de mods que me han apoyado incluso con subs. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. A todos los que me habéis apoyado también con bits y demás. Y sobre todo, gracias por estar aquí siempre acompañándome en cada stream, chicos. Los quiero un montón. Gracias. Gracias totales. Salió el 6 estrellas, Bennett de locos. Ha canjeado, tiene una timidilla, dice. A ver, una timidilla, vamos a tirar una timidilla. Una timidilla. Esta es una timidilla de locos, ¿eh? A ver, vamos. Ahí está. Para ti. Para ti con mucho amor, Jesús. Bueno, chicos, hemos ido a la timidilla y no se ha venido el 5 estrellas. Para mí está bien porque quiero a Yaka. La necesito. Gracias, chicos. Los quiero un montón. Conmigo hasta el día sábado. El día de mañana voy a descansar. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Se viene raid, ¿eh? Se viene raid, chicos. Claybin, ¿qué tal? Cuídense, chicos.
los quiero. Sayonara.